Vamos a conversar con la próxima entrevistada, que ya está en contacto, de algunas injusticias y algunos hechos, y algunos triunfos también, que el campo popular viene ha conseguido a raíz de su lucha. Y entonces presentamos a Angélica Graciano, docente y secretaria adjunta de UTE y secretaria gremial de CETERA. ¿Cómo estás, Angélica? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Una gran alegría poder hacer este contacto. Sabemos que los docentes están... yo acá en la mesa tenemos dos docentes que están encantados, enloquecidos, repartiéndose, hoy decíamos en la apertura del programa, repartiéndose los millones y la bonanza, la prosperidad en la que viven, gracias a las políticas nacionales y de la Ciudad de Buenos Aires, en nuestro caso. Así que, bueno, disfrutando los placeres de la vida, ¿verdad, Angélica? Bueno, como sabrás, todos los docentes, todas las docentes, terminamos nuestra carrera siendo millonarios, así que no de dinero, pero sí millonarios de abrazos, de historias para contar y de satisfacciones por el amor que recibimos durante tantos años y la oportunidad que tenemos de también dar amor y acompañar la vida de niñas, niñas y jóvenes. Así que en algún punto creo, yo sigo insistiendo y diciendo a todo el mundo que es el mejor trabajo del mundo. Está mal remunerado, pero es el mejor trabajo del mundo. Y debería ser muy bien remunerado porque desde nuestra opinión es el trabajo base, elemental, el que permite la construcción del resto de todos los trabajos y de toda la y de la propia comunidad. Y me quedé con una frase que vos dijiste o que se utilizó como lema durante el Día de la Educación Especial que celebraron en la UTE: el mayor acto de inclusión será siempre la enseñanza. El mayor acto de inclusión será siempre la enseñanza. Así es. Ese es nuestro lo que nos mueve, ¿no? Lo que motiva que vayamos a las aulas. Queremos ser enseñantes, queremos ser mediadores de los conocimientos, queremos poner a disposición de las nuevas generaciones el patrimonio cultural, el patrimonio científico, para que los chicos y las chicas sigan haciendo más cosas y hagan con el mundo otra cosa. Así que sí, por eso me gustó mucho lo discutieron las compañeras de especial y me pareció muy oportuno en esta etapa. Y precisamente en este momento donde la hipocresía es la moneda corriente, un gobierno que particularmente se ha dedicado a fustigar y atacar la escuela pública, la enseñanza, en todos sus niveles, ahora los declara servicio esencial como justificando que es tan importante la labor que deben ser declarados esenciales. ¿Cómo nos puedes comentar? Te cuento que está en la mesa un docente y no docente universitario que también tiene anotado para hacerte alguna consulta. Pero volviendo a la pregunta, ¿qué nos puede explicar o contar para que entendamos cuál es esta situación de que los quieren declarar servicio esencial y qué implica eso? Mira, la derecha en Argentina ya ha tratado en otras oportunidades de declarar servicio esencial de educación y ha recibido el rechazo, reveses judiciales, porque tenemos dictámenes judiciales que basados en las resoluciones de la OIT dicen que la educación no está en la categoría de servicio esencial porque no pone en riesgo ni la salud, ni la vida, ni la seguridad de los habitantes. Luego, siguieron insistiendo con esto
en el marco de intentar bloquear el derecho a huelga. Y eso es lo que, ese es el trasfondo, bloquear el derecho a huelga, que es un derecho constitucional. O sea que ahí también hay otra flagrancia, hay otra cosa también escondida, porque hay un discurso políticamente correcto, pero que en realidad encierra trampas. Por ejemplo, si la educación fuera estratégica y esencial, el Estado, gobernado por Milei, y cada vez que lo gobernó Macri, porque Macri estuvo en la Ciudad de Buenos Aires también, y luego a nivel nacional, y lo finoquearon, y las María Eugenia Vidal en Provincia de Buenos Aires, bajaron los presupuestos, desfinanciaron las obras de infraestructura, y pusieron en riesgo la vida de miles y miles de estudiantes. Es decir que es estratégico y esencial para los trabajadores, para que no puedan hacer huelga, pero no es estratégico y esencial para las patronales o para los que se asumen como patronal cuando están a cargo del gobierno. Porque si fuera estratégico y esencial, tendríamos un presupuesto superior, tendríamos hoy el cumplimiento del 6% del PBI, no hubiesen discontinuado los programas nacionales, y lo que es mucho peor, es la primera vez en la historia de la educación que sufrimos una rebaja salarial, porque la quita del Fondo Nacional de la Incentiva Docente, que hemos conseguido con lucha, es una rebaja salarial, que hoy podrían ser casi más de 100.000 pesos por cargo y por docente. Entonces, hemos sufrido una rebaja salarial encubierta en una especie de descentralización y con todo un discurso que es hipócrita, cínico y tiene una cuota muy grande de engaño. Todo el tiempo están engañando a la población, intentan, porque la población no es tonta, intentando engañar a la población con estas estratagemas para justamente para hacerse de lo que ellos más quisieran, que es privatizar la educación o mercantilizar el acceso al conocimiento. Entonces ahí voy a la palabra servicio. Los servicios están en el plano mercantil, están en el plano de una transacción económica. Y acá de lo que se trata de la educación es de un derecho social, público, un derecho humano, inalienable, que tiene una dimensión de exigibilidad y que en Argentina está en la conciencia de todos los argentinos, porque millones y millones de personas, por generaciones, desde principios del siglo, cuando venían los inmigrantes y hemos logrado que el sistema educativo se robustezca, por supuesto, con las luchas, se robustezca, crezca, tenga mayor amplitud en su obligatoriedad, mayor cobertura. Es decir, que es todo lo contrario a lo que está haciendo ahora Milei, y es todo lo contrario a lo que pugnan en los argumentos diputados que hablan de cosas que nos están enloqueciendo, porque la mentira permanente lo único que hace es enloquecer al conjunto, a la gente que está escuchando, y que dice, esta persona está viviendo en otra realidad, en una realidad paralela. Entonces, por eso es tan grotesco, tan obsceno incluso el discurso de Finocchiaro, porque Finocchiaro fue funcionario muchas veces, sabe muy bien de lo que se trata esto, y sabe muy bien que todo lo que está diciendo es una falacia, es pura mentira. Angélica, te voy a hacer el pase a Manuel Espejo Rebol, docente y no docente, orgullosamente no docente también universitario, porque quiere hacerte una consulta. Manuel,
¿Cómo no? Angélica, lo has explicado muy bien. En realidad, yo apuntaba a preguntarte en esta distinción tan precisa que hiciste sobre servicios y derechos, ¿sí? Es decir, una mirada absolutamente mercantilista de la educación implica, entre otras cosas, volver o romper con los pactos sociales preexistentes que la misma Constitución está avalando, ¿no? Es decir, volver a los educadores, reducirlos a una suerte de trabajo esclavo y además quitarles la posibilidad del eje de la discusión de la centralidad de sentido de la educación, porque cuando uno, y esta es una pequeña opinión personal que tengo, que tal vez vos puedas compartirla o no, cuando uno está protestando, no solo está protestando por el avasallamiento que uno recibe desde el punto de vista económico, y desde el punto de vista del ejercicio de los derechos, sino sobre una propia concepción del mundo donde la propia educación es una herramienta fundamental para construirte como un ciudadano integral, para poder rediscutir y redefinir permanentemente los marcos de lo urgente y lo importante dentro de una sociedad o proyecto de país que querés construir. Y la educación ha sido un pilar histórico en ese sentido. No sé si vos compartís esto. Coincido plenamente con tal cual como vos lo planteas. Creo que en la era del conocimiento, el conocimiento hoy tiene un valor en el mercado que toda la derecha lo sabe, y están convencidos que la escuela no debe democratizarlo, sino que debe enseñar los conocimientos instrumentales. Lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Instrumental, lo básico, lo necesario, lo mínimo. Por eso están todo el tiempo diciendo los sectores populares no llegan a la universidad. Yo soy un claro ejemplo de que soy de sectores populares, de origen humilde, y he llegado a la universidad, y eso es una falacia. Los sectores populares llegamos a la universidad. Lo que necesitamos es un contexto, son gobiernos que generen oportunidades. Y este gobierno, con las oportunidades económicas y culturales, las está desechando. Está restringiendo cualquier posibilidad de circulación social y de circulación cultural para que tu mundo sea cada vez más pequeño, cada vez más reducido, y tu único destino sea salir a ganarte el mango o a cuidar lo poco que tenés. Y yo creo que ese es el verdadero debate. El verdadero debate en la educación es por un modelo de Estado. Nosotros defendemos el Estado del Bienestar. Sabemos que ha entrado en crisis, que lo han entrado en crisis, pero el modelo del Estado de Bienestar permite a miles y millones de cambiar su estatus social, su clase social, y acceder a nuevos circuitos, ¿no? Culturales, sociales, económicos, tener una casa, un conflicto. Defendemos la movilidad social ascendente, y eso, la educación es un pilar fundamental. Y defendemos también la posibilidad de que los pueblos soberanos resuelvan sus destinos. Y esta también es una disputa importante, porque en la escuela, con la construcción de la comunidad, con la resolución colectiva de conflictos, con todo lo que hace a los sistemas de convivencia, de respeto de identidades, de integración cultural, la escuela es fundamental para la soberanía de los pueblos, porque así se arman como pequeñas comunidades donde intentan producir lo que es la educación ciudadana, la educación de ciudadanía. Entonces hay un ejercicio allí pleno de la ciudadanía que luego se puede transferir, traspolar o
intentar ejercer en el conjunto de la sociedad, el seno de la sociedad. Y esto lo ha marcado, lo marca la historia argentina con la larga tradición que tiene la Plaza de Mayo. Cuando nosotros celebramos en 1810, celebramos que el pueblo salió a la plaza, ¿no? Y aún hoy sigue saliendo a la plaza. Creo que lo estás... Entonces, hay marcas... Perdón. Sí. No quería interrumpirte, al contrario, creo que estás explicando de manera muy detallada y muy rica todo lo que está en juego, ¿no?, en función de lo que está pasando, y en función de estas políticas que son cada vez más exclusivas, más expulsoras, por decirlo más concretamente. Expulsoras, ¿no?, segmentantes y fuertemente discriminadoras. Porque aunque el presidente se haga el rebelde y sobreactúe que va a romper todo, lo único que está consolidando es el poder del poder financiero e intentar doblegar la rebeldía de la población argentina contra estas políticas de ajuste. Es un gobierno antiobrero, antipueblo, anti posibilidad de reunirte en comunidad. Está la extrema individuación, el quedar capturado por las redes sociales y que ese sea el territorio donde se disputa la política. Y nosotros tenemos otros territorios donde se disputa la política, uno es la escuela, pero también son las plazas, son las calles y son los poderes legislativos, diputados, senadores. Tenemos mucho que defender y por eso es que salimos a la calle, estuvimos ese día frente al Congreso diciéndole a Pinochet que no estamos de acuerdo con su ley, con su proyecto de ley, con su retórica aparentemente democrática, porque sabemos lo que esconde detrás, sabemos el facón que tiene debajo del poncho y sabemos muy bien que cuando él fue funcionario se le financiaron las obras de infraestructura en la provincia de Buenos Aires y terminó con la explosión de la escuela de Moreno donde murieron dos compañeros. Entonces aquí hay una contrastación con la realidad que es absolutamente irrefutable. Y eso es lo que está debatiendo la sociedad. Que, bueno, todo este conflicto, ¿por dónde arranca? Arrancó en la pandemia, con el movimiento internacional Abra las Escuelas, porque ahí lo que primaba, lo hemos hablado con ustedes aquí en el programa, ahí primaba el poder económico, quería que la población salga a producir a una costa de sus propias vidas, y ese movimiento Abran las Escuelas lo que necesitó que los chicos estén en las escuelas para que los padres vayan a trabajar. Y ese movimiento Abran las Escuelas hoy está en este punto que dicen que defienden las infancias, que defienden el derecho de niñas, niños y jóvenes, y en realidad están arremetiendo contra el derecho a huelga que está consagrado en todo el texto normativo de Argentina y está avalado por la Internacional, no solo de la Educación, sino la OIT. Es decir que es una política anti-obrera. Es parte de la reforma laboral que plantearon con el DNU, que plantearon con la ley base. Esto es parte de la política de la reforma laboral. Porque los docentes tenemos esta vida laboral, tenemos carrera con concursos, donde no se pone la gente a dedo, y todo eso le es una molestia a la derecha, ¿no? Clarísimo, Angélica. Tenemos, ya tendríamos que ir cerrando, pero no quiero dejar de decirte, para ir despidiéndote, porque decíamos, hay un logro, hay un triunfo de tanta lucha, esto de estar en la calle y reclamando al frente de los reclamos, como siempre lo hacen, y nos enteramos de que se obtuvo un amparo que fue presentado por la CETERA, y en la ciudad de Buenos Aires resolvió una medida cautelar que ordena la suspensión del decreto, de la ley, mejor dicho, que establecía el pago de impuesto a las ganancias
a los docentes y las docentes. Y esto, bueno, es un triunfo de esta resistencia y de esta lucha de la CETERA, ¿verdad? De todas las movilizaciones, concentraciones, para decir que, bueno, que la lucha tiene sentido y que eso son los frutos de tanto esfuerzo. Sí, sí, nosotros estamos muy, muy, muy contentas y contentos con el fallo, porque no solo alcanza a las personas en actividad, sino también al sector de jubilados. No puede ser que Milei haga el ajuste que está haciendo, le quiera perdonar.